Si el conteo del INE al final no coincide con las encuestas, o sea, que si el conteo del INE da otro ganador que no sea Obrador, eso es lo que está diciendo Roy Campos, las encuestas están mal. Y eso lo dice Un encuestador, solo un encuestador, alguien que ¿no? vive de eso. Si te gusta este video, suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. La última jugada que todavía tiene el PRI, el PRIAN, ¿no? Que obliguen a Mitt, digo, a Anaya, en este caso a declinar por Mitt. Y también vamos a hablar sobre el tema de cómo en serio Lorenzo Córdoba y las encuestadoras empiezan realmente a preparar un escenario similar. Después, aun pesar de que Obrador tiene 30 puntos de ventaja en las encuestas de parametría, a pesar de eso, Lorenzo Córdoba y también Roy Campos con otras encuestadoras están preparando para el fraude, preparando para la descalificación de las encuestas. Y esto finalmente dé a la oportunidad de que se declare empate técnico el día de la jornada electoral. Así como lo escuchan, dicen, es desmoralizante. Pues es que finalmente es sorprendente, yo diría, cómo estos señores, en particular Lorenzo Córdoba, pues no le importa. La verdad es que tiene una gran pejefobia en ese sentido y pues hay que estar atentos a lo que pues podría también ser el inicio del fraude electoral. Quiero arrancar con este tweet. Y esto es lo verdaderamente en serio que yo lo vi desde la vi en la mañana y verdaderamente me preocupó. Este es un pues retweet, un tweet, ¿no? De un retweet, por así decirlo, ¿no? De Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y dice, coincido con Roy Campos. ¿Y qué declara Roy Campos, ¿no? En, por ejemplo, en un panel que organizó el INE, ¿no? El papel de las encuestas en el proceso electoral. Y dijo varias cosas ahí, pero lo que destaca Lorenzo Córdoba es lo siguiente. Para el 1 de julio, no nos hagamos bolas. Eso, como diría Carlos Salinas de Gortari. El bueno es el conteo del INE. Al final, el INE. O sea, no nos hagamos bolas. Si el conteo del INE al final no coincide con las encuestas, o sea, que si el conteo del INE da otro ganador que no sea Obrador, eso es lo que está diciendo Roy Campos, las encuestas están mal. Y eso lo dice. Un encuestador, Solo un encuestador, alguien que ¿no? vive de eso. Así simplemente es. El conteo del INE va a ser el bueno, es el más grande, el mejor elaborado, el más oportuno, el que tiene un comité impresionante, dice Roy Campos. Pero esto, las encuestas están mal, dice Roy Campos. Sí, en el conteo del INE hay un ganador distinto que no sea Andrés Manuel López Obrador. Y esto no solo lo dice Roy Campos, que puede decir cualquier tontería, pero lo pone Lorenzo Córdoba y lo destaca en su Twitter, entre lo más importante que se dijo en ese panel, que lo único que destacó, por cierto, en la propia cuenta de Twitter. ¿Qué opinas de esto, Mauricio? Pues ya eso se suma a la declaración, ¿no? Que había hecho de que todavía el INE se está preparando para prácticamente un empate técnico en el conteo, ¿no? Este mismo conteo, hay que recordar, ellos presentan una franja, un intervalo superior y un intervalo inferior. Y entonces lo que ellos están esperando, dicen también, o se están preparando, es para que se junten, ¿no? El inferior de Andrés Manuel con el superior de Anaya o de José Antonio Meade, que en estos escenarios, pues cualquiera puede ganar. Y entonces de ahí diría el INE, nos saldría a decir, ¿saben qué? Hay empate técnico. No podemos dar un ganador con el conteo que estará dándose a conocer a las 11. Eso es lo que dijo, lo platicamos y también fue muy escandaloso hace como 2 semanas, 3 semanas, Lorenzo Córdoba. Y esto se suma justamente a esto. Ya Roy Campos había dicho con López Dóriga esto, ¿no? Es que si las encuestas siguen fallando es que estamos mal nosotros. O sea, hablando de los errores, de las fallas en las mediciones de las propias encuestadoras, porque bueno, fue cuando salió la de Reforma, que ya es la que empezó a dar tumbos por todos lados.
Y yo creo que aquí también está el escenario en el que estamos viendo, Nacho, como Schumacher en la Fórmula 1, ¿no? Como ya sabes que ya ganó, ya por ahí a dos terceras partes de la temporada, ya sabías que ya esto estaba resuelto, ya el resto de las carreras ya no tenían gracia ni chiste verlas. Yo creo que están en esta parte, ¿no? El problema es que ya el voto útil para Naya desaparece porque ya está muy lejos Andrés Manuel, y el voto útil para Mid obviamente porque está más y más lejos. Así es, pero aún así, Mauricio, cuando yo leo esta declaración, pues finalmente lo que quieren hacer es descalificar pues la ventaja de López Obrador, ¿no? Sí, claro. Es obvio esta declaración, y también Lorenzo Córdoba, o sea, está en ese mismo plan de hace como un mes, ¿no? Que dijo esto de que están preparándose para una elección cerrada, y Lorenzo Córdoba se está preparando para esto, ¿no? Y no es que vaya a haber una elección cerrada, es clarísimo que no. Y las encuestas ciertamente están cuchareadas, pero lo cierto es que no necesitamos encuestas para tener claro que Obrador es el puntero en las preferencias. Nada más tenemos que ver fotos y videos de lo que está sucediendo en las giras, ¿no? En lo cómo entra la gente aperrada y cómo, por ejemplo, Anaya y Amit sencillamente los abandonan. Pero cuando insiste Lorenzo Córdoba con este tipo de cosas, la verdad es que hay que ponerse muy, pero muy alerta. Porque esta es una serie aparte de cosas que vemos en el INE, ¿no? La más reciente, como defiende a los empresarios que atacan a López Obrador. Y un poquito antes, cuando destaparon lo de las bodegas fantasmas. Y un poquito antes, cuando acepta spots de guerra sucia contra López Obrador. Y vemos la tendencia anti-López Obradorista, pero muy clara, del INE. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que pues está jugando con esto, ¿no? Con una percepción que ya todos tenemos sobre la mesa, y esa es la parte que ya no embona. Ya cuando Lorenzo Córdoba habla de estas cosas y ya presenta este tipo de escenarios, es como si tú quisieras ver de noche cuando todos estamos viendo el sol ahí en todo lo alto a las 12 del día. Entonces, obviamente empezamos a pensar, a imaginar todo lo que pasa por la cabeza de Lorenzo Córdoba, y obviamente todo lo relacionado a las decisiones que ya hemos visto, como lo del PREP, ¿no? Como lo de Slim, como lo de Situm, que todavía no hay más detalles, y con la supuesta tranquilidad que debemos tener con todo esto, ¿no? A esto hay que sumarle lo del voto en el extranjero, que también ahí se ve que le echaron mucha mano a todo esto, porque no hay esa transparencia y no hay esa rectitud, ¿no? Tan algo tan sencillo como imprimir unas guías, meter los sobres y mandarlos, se complicó demasiado, ¿no? ¿Qué estaban tratando de hacer o qué pensaron con todo esto? ¿Cómo es posible que nadie se fijara y que además a estas alturas también que las boletas no lleguen con los paquetes? Sí, la verdad es que es el INE se está demostrando no solo que son unos ineptos, sino desafortunadamente que sí están muy, muy partidizados, ¿no? Es lo que sea menos ciudadanos y neutrales, y está contra López Obrador. Y cuando sabemos que el árbitro está contra un candidato, en este caso Obrador, bueno, pues hay que estar preocupados, porque la verdad es que aquí no importa tanto las encuestas, porque ellos van a calificar la elección. Ya son las últimas existencias de las playeras de Andrés Manuel Lovich y la Pejestroika. Es por esa razón que estamos ofreciendo 15% de descuento a todos aquellos que ahorita pidan a la tienda del Chapucero y ingresen el código AMLOMANÍA. Cómprala antes de que se agoten, porque una vez que se agoten ya no va a haber más. Y si quieres patrocinar este canal y recibir beneficios exclusivos para patrocinadores, te dejo en la descripción del video el enlace para que lo hagas.